A las nueve y media de la mañana, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, el exalcalde socialista, José Francisco Rivas, y la concejal de urbanismo, María Rodríguez, asistían puntuales a los juzgados talaveranos para prestar declaración ante la jueza Ruiz Taboada por un presunto delito de ordenación del territorio al no reclamar la cesión de terrenos para uso municipal del campo de golf conocido como Palomarejos. Durante más de 90 minutos, el exalcalde socialista, José Francisco Rivas, ha prestado declaración dando respuesta a todo cuanto se le ha preguntado como el mismo asegurado. El expediente, eh, yo creo que no solamente es amplio, es extenso, sino que es transparente y como se han hecho las cosas en el urbanismo en Talavera, entre técnicos y responsables públicos, públicos absolutamente inmaculado. De igual modo, el alcalde Jaime Ramos ha asegurado que desde el consistorio se ha actuado siempre dentro de la legalidad. Ramos ha recordado que él se ha ceñido a los informes elaborados por técnicos municipales, donde se refleja que todo lo que respecta a este caso está en orden. Yo creo que este caso es un caso que tiene, en fin, lógicamente le corresponde a la jueza decidir lo que sea, pero desde luego las explicaciones que están dadas están dadas en base a informes técnicos y jurídicos que no admiten interpretación. No Admiten interpretación, son taxativos. La denuncia de esta presunta irregularidad fue interpuesta por ecologistas en acción al considerar que el ayuntamiento no cumplía con la ley de suelo, por lo que reclaman a la familia propietaria de los terrenos que ocupan dicho campo de golf la cesión de los mismos aún pendientes. Serían aproximadamente unas ocho hectáreas de terreno con referencia a las 54 de zona campo de golf de la que dos terceras partes serían para zonas verdes y la otra el restante pues podría ser o bien para viviendas sociales o para cualquier otra necesidad que el municipio requiriera. Unas cesiones que desde el Ayuntamiento de Talavera se insiste están ya hechas. Ahora solo cabe esperar a la resolución por parte de la jueza instructora del caso.